no quedabas con ese frío que es así, cuando uno se moja en Europa y tiene que ir moviendo a cambiarse, ¿no? Yo sabía que... Y lo otro era la reverberación. Entonces tú veías una cosa que reverberaba y se montaba a una altura considerable. Entonces ese mundo casi mundo abstracto, si se puede decir, un mundo casi inmaterial, me fascinaba entrar en ese mundo, pero no sabía por qué. Sobre todo cuando llovía, o cuando hay momentos sin llover, el sol hacía reverberar. El hecho de sentirme dentro de la reverberación. Todo eso pasó entre los 10 y los 12 años, que yo tuve ese periodo de viaje. Yo tuve 2 años siendo el correo de mi casa. Yo siempre cuento, era la fascinación que yo sentía cuando andaba con mi burrito. Yo tenía 8 horas de viaje, ¿no? Y cuando el burrito estaba cargado, yo iba a pie detrás, hasta la casa de campo, una pequeña casa que teníamos todos en familia, porque todo se hacía, todo en familia. Éramos una familia muy unida. Y yo era el mayorcito de los varones cuando nos instalamos en esa región. Y había que traerle el producto de aquella ciudad Bolívar a la Soledad para venderlo. Ay, tus ojos, el verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boquita, la sangre marchita que tiene el coral. Más bien recuerdo. Después recuerdo mucho, cerca de la Plaza Bolívar vivíamos en un momento dado, porque vivimos en muchas partes, vivíamos cambiando. No teníamos casa propia, siempre se alquilaba. Y una de las cosas que mi mamá la desesperaba era que yo vivía rayando las paredes. Y bueno, tenía que pelearse siempre con el dueño de la casa, tenía que pintar constantemente. Y decía eso de que estuvimos hablando, no sé dónde tú lo leíste, pero es verdad. Ella decía con una especie de melancolía, de tristeza, ¿quién pudiera raspar esas paredes para ver los burritos que pintaba mi hijo cuando estaba chiquito? Y eso me conmovía mucho, ¿verdad? Porque ella nunca pensó que yo podía vivir de eso. Y cuando yo le dije que yo venía a estudiar a Caracas, Artes Plásticas, bueno, eso fue una tragedia. Las hermanas de mi madre se pintaban, sobre todo los labios. Entonces él escogía la pintura de los labios y rayaba chiquitico, rayaba las paredes, todas las paredes, todo lo rayaba. Y encontraba una mesa, esto aquí lo rayaba, y encontraba ese piso y lo rayaba, me consta, lo sé. Estaba chiquito, que no hablaba bien, y dice que iba a ser pintor, que iba a pintar. Pintor. Cierto, desde que nació él es pintor. Cuando ella cuenta la historia, se estaba inaugurando el museo de Ciudad Bolívar con la colección nuestra, bueno, que era ya un resultado positivo. Y ella lo contaba así con melancolía, así con un poco como diciendo, yo soy un poco culpable en un momento dado de haberme atravesado en la vida. Pero yo le dije, no, nadie se atravesó, yo le decía. Y yo siempre, así a mí siempre me gustó pintar, le decía. Para mí fue un gran placer. La lluvia me encantaba, aunque me mojara. Bueno, también había el aliciente que inmediatamente de la lluvia venía el sol y te secaba. Sino que no quedabas con ese frío que es así, cuando uno se moja en Europa, que tiene que ir corriendo a cambiarse, ¿no? Y las
la historia de la niebla, cuando invade todo, inclusive las casas, desaparece todo, pero uno sabe que está allí, pero está desaparecido y se hace una especie de unidad cósmica, algo así, que yo supongo que debe ser en el espacio intersideral, deben pasar cosas como esas. Pero ahora, ¿por qué esas cosas? Yo cuento también mucho. Yo leía en esa época, leí la Divina Comedia, te voy a mostrar en el árbol donde yo me montaba para leer, para que nadie me molestara, porque además les parecía un poco ridículo que yo estuviera leyendo eso. Bueno, yo recuerdo todo, porque yo en esa época yo era una esponja, yo tenía 12 años, ¿no? Y todo eso me encantaba, pero tenía una preocupación siempre, y para mí era un susto terrible la figura de Dios, el Señor castigador, el Señor bravo, ¿sí? Y yo viví esa angustia, no te puedo imaginar cuándo lo encontrara, cómo iban a recibir a Dante, cómo que le iban a... Resulta que cuando llega Dante, Dios es una inmensa luz, son círculos de luz, y luz, ¿no? Era la divinidad, era inmaterial. Eso para mí fue un descanso inmenso de niño. Tú eres mi vida, que no quiero a nadie. Yo no he tenido tiempo de ocuparme más de mis raíces, porque yo creo que mi misión es ocuparme de lo que está afuera para traerlo para acá. Yo no busco lo que yo poseo, yo busco lo que yo no poseo. Es un comportamiento que me ha facilitado para poder meterme en complejidades que yo ni las soñaba en un momento dado, todas estas cosas. Era una cosa que hubo que inventarla y hacerla realidad. No realidad, hacerla presencia. De mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Nos conocimos desde niños en la calle Santana. La calle Santana fue una de las calles más importantes de Ciudad Bolívar, porque era la puerta de entrada y salida de la ciudad. Lo más importante de la calle Santana no era el tráfico, sino la gente que vivía en la calle Santana. Era como una sola familia. La familia de los Inati, la familia de los Rodríguez, la familia de los Morales. Era una sola familia. Y ahí nació Soto y ahí nos criamos junto a la orilla del río. La calle Santana queda a la orilla del río Orinoco. El Orinoco tal vez es la fuerza, ¿no? Atravesar el Orinoco era siempre un reto para los niños, sobre todo los que nacieron a orillas del Orinoco como yo, que vivíamos allí, que nos criamos. Yo salí de la Laja de la Zapuara, que fue muy célebre, ahora la cubrieron para hacer una avenida. Era preciosa, porque esa región es toda una piedra. Nos fascinaba todo, era como un símbolo. Y eso yo lo recuerdo, yo sueño mucho con ella y con el Orinoco y los remolinos preciosos que se hacían, porque es la parte más estrecha. Entonces el río hacía remolinos muy grandes que había que atravesarlos con un gran conocimiento del fenómeno, porque si no te chupaba el remolino y te ahogaba. Y uno lo aprendía de niño todo eso. Vivir allí bañándome todos los días en el río, pescando en el río, era para nosotros. También el maná, cuando llegaba el mes de agosto, se comía el pescado cuando quisiera gratis, porque se pescaba tanto, se veía el río rojo con las zapuaras, por ejemplo, se veía el color rojo. Todo eso tiene su mito, su misterio, su relación inclusive con eso, con la comida, con la manera de sustento. Eso es el Orinoco para mí. Yo he sentido dos veces en mi vida ese estado de levitación. En Ciudad Bolívar tuve como una semana que yo me sentía el hombre más libre del mundo. Yo sentía que yo estaba planeando, ¿no? Sentía verdaderamente.
Ahí se me acostaba y sentía como si se me levantara el chinchorro y flotaba. Una sensación tan bella. Yo nunca pensé que podía salir de Ciudad Bolívar. No había beca para pintura en Ciudad Bolívar, pero yo fui a ver a Mario Briceño Iragorren, que era el gobernador. El hombre se conmovió conmigo y además como veía que yo dibujaba mucho, yo vi un paquete de dibujos. Y me dijo, mire, jovencito, aquí no hay beca para el arte, pero si usted quiere yo le doy una beca de 90 bolívares de una persona que estudiaba en el Mácar, estudiaba para maestro, acaba de graduarse y tiene la beca. Le dije, deme lo que usted quiera, pero yo quiero irme. Y con esa beca me vine yo a Caracas. Estudiábamos en el día todo lo que se llamaba arte puro, para ser pintores, escultores, y en la noche un curso de formación de profesores de educación artística que no había. Nosotros salíamos a la escuela a las 10:30, 11, y entrábamos en la mañana a las 9, así que pasábamos todo el día. Para mí fue un recuerdo fantástico los 5 años que estuve en la escuela trabajando día y noche. Cuando yo llegué muy joven del Tocuyo en el año 45, me encontré con Soto, que había hecho lo mismo, que venía de Ciudad Bolívar. Ambos veníamos a estudiar pintura. Y habíamos hecho un trabajo común en nuestro pueblo, que era el de pintar los carteles para los cines. Él pintaba carteles en Ciudad Bolívar y yo en el Tocuyo. Y desde entonces hemos sido amigos inseparables prácticamente, porque cuando él se va después a Maracaibo y después se va a París, nos encontramos en París. Nosotros somos 5 hermanos, ¿verdad? 4 varones y yo. Y de mis 4 hermanos, mi mejor relación fue con Jesús. Se preocupaba mucho por mí porque era la única hembra y él el mayor. Entonces, donde quiera me acompañaba, a los bailes, a las fiestas. Soto, hay veces que se quería ir de parranda y bailaba hasta el amanecer enfrente del río, allí enfrente de un hotel Bolívar, y la gente lo veía y él bailaba, tocaba su guitarra y la gente lo rodeaba. Él se metía en la pulpería de un hermano mío, David Inati, aprender a tocar guitarra con un método, esos métodos de aprender guitarra. Y ahí pasaban horas ellos dos aprendiendo a tocar guitarra con un método. Quería tocar guitarra. Había en la época unas cajas de sardinas de metal que eran forma ovalada. Eso no lo he visto más nunca. Eso se perdió. Había bastante que comer allí porque eran grandes así, tenían como 20 centímetros. Y con eso yo fabricaba mis guitarritas, pero yo nunca pude comprar una guitarra en la época, eso costaba mucho dinero. Por fin encontré un amigo que me prestaba su guitarra y me enseñó a acompañar las primeras canciones, los primeros acordes. Y vine a Caracas y me encontré con Carlos Cruz Diez, que también le gustaba la música, y me presentó al maestro Nieves. Un año después de haber comenzado con el maestro Nieves, Cruz Díaz se compró un pianito y me vendió su guitarra. Así empecé, fue mi primera guitarra, yo tenía más de 20 años. Y fui a Maracaibo con la idea de estudiar y me encontré un profesor, pero el profesor era sordo y entonces era una cosa terrible. Él seguía más o menos los dedos y suponía que yo lo estaba haciendo, pero yo me daba cuenta que él no oía. Afortunadamente, cuando llegué a París me dije, yo voy a buscar a alguien que me enseñe, y tuve de nuevo suerte para encontrarme a un joven guitarrista que acababa de llegar de Grecia, que fue Alejandro Lagoya, muy conocido. Él me enseñó pues todo lo que son los secretos de la guitarra. Yo sí que si yo hubiera tenido tiempo, como él me decía, yo podía ser un guitarrista con una cierta validez. Y yo viví de esa guitarra, afortunadamente viví unos 10 o 12 años mientras empecé a vender, a vivir de mi trabajo. Por semana, por semana me lo voy a hacer. Voy a hacer.
la que toca de la mamá de aquello con ella no te guarda porque guarda se lo mó. Ya se juntaron las cuatro, aquí es lo que quiero yo. Mamá de amarillo, 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 mamá de amarillo. Yo pensaba que la abstracción debía ser una estilización o una simplificación de la realidad, de los paisajes, de la naturaleza muerta. Algo hay de eso, ¿no? Al principio. Pero yo no sabía, yo no estaba seguro qué era la abstracción. Pero yo veía que la música ya era una invención abstracta, que nada de eso estaba en la realidad. Entonces, siempre mi preocupación era esa. ¿Cómo hacer que el arte plástico, el arte visual, se volviera así, no representativo? Yo veía que la gente se quedaba siempre oyendo a los músicos, esperaba que se, el tiempo de desarrollo de la pieza hasta el final, como en el teatro. Y yo decía, ¿por qué la gente ve, inclusive la Gioconda, el más grande cuadro que hay, pasa, lo ve, lo recibe y se va? Y yo entonces andaba con esa preocupación, ¿cómo hacer que el arte plástico pudiera atrapar a la gente en el tiempo? Y creo que eso es lo que me llevó en el fondo a resolver problemas de lo que se llama hoy el arte cinético. Y en un momento dado yo pensé que la pintura tenía que encontrar también una especie de agrupación que podía ser serial o podía ser diatónica, dodecafónica, que fue el gran impacto, que cada nota, en vez de ser notas y medias notas, notas y semitono, se convirtieron en 12 notas en vez de 5 y 7. Eso me encantó la idea, porque había que agruparlos de otra manera, no al oído, sino con otro sentido. Y yo me puse a estudiar, al mismo tiempo que estaba estudiando la guitarra para estudiar Bach, porque me interesaba el mundo de Bach, que también siempre lo consideraba una cosa súper avanzada. Y bueno, yo buscando, por todas partes encontré esa historia de la música serial, y yo me dije, bueno, vamos a tratar de hacer una serie, como ellos lo hicieron con los tonos, 12 números, vamos a hacer una serie de la pintura, y ahí se me ocurre hacer los 8 colores distinguibles, para evitar las medias tintas y los rosaditos y esas cosas. Entonces yo puse los 3 primarios, los 3 secundarios, el blanco y el negro, y trabajé el color como trabajaban los seriales, la organización de sus partituras. Y me dio los resultados inesperados, porque yo creía que iba a salir como una cosa fría, porque todo el mundo le caía encima el arte, como el arte abstracto, como un arte frío. Al contrario, me resultó un arte vibratorio extraordinario que yo aproveché inmediatamente para desarrollarlo ya por otros caminos, apartándome del sistema serial, pero siempre recordando que se podía organizar. Cuando yo llegué a París en octubre del 50, y al llegar, bueno, me recibieron los disidentes, que eran mis amigos de la escuela, estudiamos juntos, y yo fui, no sé si el mismo día o el día siguiente, a una reunión. Lamentablemente, ese fue como la última reunión de los disidentes, porque yo me di cuenta que el grupo se estaba deshaciendo o se estaba dividiendo. Y después Alejandro Otero y yo nos fuimos a tomar una cerveza y yo empecé a preguntarle dónde, qué era lo que frecuentaba, como galería, como museo. Y entre tantas cosas me habló de la galería de Denis René, que estaba haciendo, era la galería donde se exponía el arte abstracto, porque aquí no había donde exponerlo.
Yo tuve la suerte, a través de Alejandro Otero y Eme Batistini, de entrar en ese mundo. Y fue así como yo conocí a Denise René, que era la directora de la galería, que era el otro polo, junto con Ralité Nouvel, el otro polo del arte abstracto. Fue en ese salón que yo vi por primera vez la obra de Soto, en el año 50, creo. En el año 1952, yo estaba con Vasarely, quien se dirigió rápidamente hacia la obra de Soto, mientras me decía, por aquí hay que pasar. Y fue muy divertido porque yo vi la obra y Vasarely la vio en el mismo momento y me arrastró muy cerca de la obra diciendo, por aquí hay que pasar. Y entonces, después, yo creo que el salón se llamaba Salón Comparaison. La exposición Le Mouvement, que yo organicé en 1955, reunió a estos cuatro artistas jóvenes, nuevos, desconocidos, Egam, Soto, Tingoli y Paul Buret con Marcel Duchamp y Vasarely y Demetre. Por consiguiente, fue a través de esta gran manifestación del Mouvement que comenzó verdaderamente la carrera de Soto. Y después, en 1956, yo lo invité a hacer una exposición personal. Bueno, yo otra vez tuve esa levitación en París cuando llegué. Alejandro Otero y Aimé Batistini me hablaron de Réalité Nouvelle. Réalité Nouvelle, un salón que crearon en Francia, en París, porque no había dónde exponer el arte abstracto. Y yo llegué como a la tercera exposición. Yo me llevé 6 telas que había hecho entre diciembre y eso sería por allí en primavera, ¿no? Con la esperanza de que me escogieran una, porque yo era totalmente desconocido, estaba llegando. Y el jefe de eso me dijo, no, mijito, no, porque después me lo tradujeron, ¿no? Deje las 6 piezas, que están bien, nosotros las vamos a exponer. Ese día también yo salí volando del museo. Yo creo que son las 2 veces que yo he sentido esa sensación. Fue una cosa maravillosa para mí, imagínate. Yo sabía que era París la que tenía el secreto que yo buscaba, era qué había pasado después del cubismo. Y esa fue mi razón esencial para llegar a París. Je crois que toute la pensée, tout le concept optique. Yo creo que todo el pensamiento y todos los conceptos ópticos de Soto encuentran esta idea de levitación, esta idea, si podemos decirlo, de la negación del peso. La negación de la pesanteur. Yo fui en un barco, nos bajamos en Cannes, bueno, eso no me impresionó mucho porque habíamos pasado todo el tiempo en el mar y todas esas cosas, pero no, en la tardecita nos metieron en un tren y al amanecer, en medio de octubre, veo yo los álamos. Estaban seguramente al lado del mar, en el Sena, yo no me acuerdo. Y vi aquella vibración, aquella luz gris, blanca, lechosa, casi gris. Y ahí yo dije, ahora comprendo el impresionismo. Yo no lo comprendí, mis profesores me decían, sí, fíjese usted, el árbol no es solamente verde, él tiene infinidad de cosas. Y yo estudiaba y empezaba a hacer el aval, a imaginármelo con colores internos, ¿verdad?
y después terminaba borrándolo y dejándolo verde, porque era una cosa teórica, no la veía. Y yo cuando lo vi, si yo hubiera estado aquí, yo hubiera pintado los árboles como están allí. Por eso dijo que esa fue una revelación. Mi primera revelación al llegar a Francia fue descubrir la luz de los impresionistas tal como ellos la veían. Manet decía, los raudales de luz de Velázquez me ciegan, ¿no? Así que ellos andaban detrás de eso. Y bueno, la luz terminó siendo el eje central de la obra de arte. Ya no importaba la composición, ya no importaba el objeto en sí, sino esa relación del choque de la luz con un elemento X. Cézanne, después sabemos que utiliza todo eso y hace una cosa más constructiva, y se llega al cubismo, que también hasta cierta manera está jugando ya con el tiempo, el mismo tiempo que los impresionistas tomaron como una cosa importante para demostrar que la luz cambiaba todos los valores. Esas cosas, pues, para mí fue lo esencial para estudiar el arte del futuro. Cuando quise ser pintor y no encontré dónde estudiar, no encontré ninguna posibilidad, no había. La gente se extraña cuando yo digo que yo conocí el caballete y la paleta cuando llegué a la Escuela de Artes Plásticas. Yo jamás había visto eso sino en las revistas o en el cine. Y más que el recuerdo de la ciudad, era el recuerdo de todos mis amigos que pudieron haber sido pintores como yo y que no pudieron, que no tuvieron la suerte o tal vez la constancia que yo tuve de salir por cualquier medio a estudiar, a saber más, porque siempre me interesó el arte como un conocimiento. Entonces, cuando yo me di cuenta, ya en el año 57, 58, vine a Ciudad Bolívar y no vi nada, mi primera idea era hacer en el patio de la casa de mi mamá una sala con pequeños cuadros de artistas de mi preferencia, que mi mamá la abriera los sábados, por ejemplo, y la mostrara a los artistas, a la gente que le interesara. Y cuando yo conocí a Villanueva, hablamos largamente sobre la historia esa de la pequeña colección, y Villanueva se entusiasmó y me dijo, pero nosotros vamos a hacer un museo. Yo me asusté al principio, le dije, ¿cómo lo voy a llenar ese museo? Pero Villanueva, no sé por qué, debía saber que yo no me ahogo en un vaso de agua y que cuando hay que nadar. Y él hizo ese gran museo que empezó con una retrospectiva que yo hice aquí en el 57. La retrospectiva del 57, de ahí le salió la idea. Y me dijo, mira, aquí tenemos para montar el museo. Pero yo le dije, es que yo no quiero un museo para nosotros. Le decía, el museo se forma sobre todo para que los artistas, particularmente, como en el caso mío, tuvieran directamente contacto con el arte que yo consideraba de vanguardia, sin necesidad de ir tan lejos como yo y de pasar todo el trabajo que se pasa cuando uno se va a un país extranjero y no sabe ni siquiera la lengua. Yo iba siempre a verlo porque él tiene una forma extraordinariamente lúcida de explicar el trabajo, ya sea el de Rembrandt o el de Van Gogh. Y Soto, si se quiere, es muy generoso con lo que él sabe, lo que él siente, lo que conoce, lo que ve, y tiene una pedagogía extraordinaria. Yo no conozco otro artista que sea tan magistralmente maestro. Maestro a la manera de Rembrandt. Alguien que puede hacer escuela, que puede descifrar lo que a veces, al menos otros artistas, no pueden hacer. Yo sentía mucha admiración por su obra. Lo conocí naturalmente por ese interés que yo tenía por el desarrollo del arte abstracto y por una situación como la suya,
cercana a la vez a un nuevo realismo y abierta al cinetismo. Entonces ese fue el punto de encuentro de una larga amistad, porque no solamente él es un gran maestro, sino que, a diferencia de muchos otros artistas célebres, él es una persona extraordinariamente generoso con su tiempo, de gran sencillez. Al relacionarse siempre busca el acercamiento amistoso con la gente, más que relacionarse a través del poder. Et il cherchait plutôt un rapport d'amitié avec les gens qu'un rapport de pouvoir. El penetrable no existe si no es penetrado. Y es en el momento de penetrarlo cuando se produce verdaderamente la obra. No solamente cuando se produce la obra para el espectador, de una manera general, sino cuando el espectador la termina de producir. Y la termina de producir en el espacio-tiempo. Y esa es una de las cosas más extraordinarias de la obra de Soto, la conciencia que siempre ha tenido en el problema del espacio-tiempo. El arte debe conducir verdaderamente a un estado superior de la sensibilidad, que tanto para Yves Klein como para Soto, esta sensibilidad superior era esa integración con la energía cósmica en una versión universal de un espacio libre en el cual el artista puede levitar. Las antropometrías, y que eran las impresiones de cuerpos desnudos de Yves Klein, son por último muy cercanas también a la idea de lo penetrable en Soto, manifiestamente con la organización de hilos o de tallos suaves que hacen que los personajes entren completamente en ese bosque de tallos o de cuerdas y dejen una suerte de huella. Dejan de alguna manera trazos de fricción que son, digamos, como el preámbulo de una levitación a una salida de ese ambiente físico. Trazos de frottement que es como, disons, el preámbulo a una levitación, a una sortie de esta ambiance física. Cuando yo hice en los años 50 y tanto, o principios de 60, creo, una exposición en Denis René, donde expuse unos murales vibrantes de aluminio, un mural curvo. Era un mural que rodeaba toda la sala, era una especie de prepenetrable, entonces metía dentro de una situación. Y había también, ya empezaban las cosas a bajar del techo, había como una especie de progresión de una curva que iba del suelo hasta 10 centímetros terminado del otro lado del corredor. Y había, bueno, todas esas vibraciones que tú conoces, las líneas, las curvas. Y Alejo Carpentier, que acababa de publicar, yo también acababa de leer, en Los Pasos Perdidos, él entró y dijo, así de gagueado, así, pero esto es Guayana, dijo. Esto es Guayana, caballero, dijo. Y yo no había pensado en eso. Bueno, esas cosas yo empiezo a respetarlas. Al principio yo no quería protegerme con anécdotas, porque bueno, entonces decían, esto es un ilustrador de cosas. Yo siempre he tenido una especie de escrúpulo, pero hay muchas coincidencias. Por ejemplo, el doctor Uslar insistía en que mis raíces o mis vivencias de niño tenían mucha importancia en lo que yo estaba haciendo, porque yo nacía viviendo en Europa y amando el arte europeo, yo hacía otro arte. Él decía, sobre todo, un arte que se expande. Dice que Europa, Europa está completamente cubierta de casas y de pueblos. Las grandes extensiones no existen sino en sitios como América Latina. Y es posible que esos grandes espacios de los llanos venezolanos, donde yo viví mucho tiempo,
Yo le decía, no, yo no pienso en eso. Me dice, mira Soto, pero esas cosas son vivencias y eso es lo que forma la personalidad. Y yo he terminado por aceptarlo, sobre todo que yo me he dado cuenta que yo me fui de aquí a los 27 años, así que yo estaba completamente, mi personalidad estaba completamente definida y yo estaba formado por todas esas vivencias. Yo pienso, si se quiere, que en la obra de Soto no es posible decir que la teoría y el concepto son particularmente significativos de un pensamiento y una estética latinoamericana o de Venezuela. Pero lo que es interesante es que a partir de una cultura como la de él, que fue complementada por sus experiencias en Europa y en Francia en especial, él se convirtió en un artista universal. Y su obra goza de tanta comprensión en China, en Japón, en Europa, en Latinoamérica. Complété par ses expériences en Europe et en France en particulier, il est devenu un artiste universel et il a autant de il y a autant de compréhension de son œuvre par le public en Chine, au Japon, qu'en Europe et en Amérique latine. Esta obra termina siendo muy universal, termina siendo muy querida en muchísimos de los países y en los museos más importantes del mundo en donde está representada su obra, precisamente porque toca esos elementos esenciales a la humanidad. Y naturalmente porque lo logra en una obra esplendente, en una obra de una gran presencia, en una obra de una riqueza material, visual, indiscutible. El cuadrado es otro problema. El cuadrado yo siempre lo discuto, porque yo digo que esa es una forma verdaderamente abstracta, es una forma inventada por el hombre. No existe la naturaleza. Algunos me salen diciendo, sí, pero hay los cuarzos, se ven unos cubitos. Le digo, sí, el cubito, pero no el cuadrado bidimensional. Se ve una forma tridimensional, pero no existe. Muéstrame algo que sea bidimensional en la realidad cotidiana, sobre todo, que es la que se pinta. Entonces, yo siempre he creído que esa es la obra, el aporte plástico del hombre a la realidad. Yo creo que esa es la forma abstracta por excelencia. Y la asociación con el cuadrado de la pintura va con la arquitectura. Y yo admiraba mucho a los mexicanos porque hacían un arte para la calle. Esa es otra cosa que me encantaba. ¿Cómo hacer que nuestra pintura de caballete pudiera ser a la calle, ir a la calle, ir a los espacios públicos? Y fue a través de mi acercamiento a la Bauhaus y a los constructivistas de Budapest, que yo vi la posibilidad de integrarme cuando fuera posible a la arquitectura. El primer ejemplo me lo consiguió Carlos Raúl Villanueva con uno de sus alumnos para hacer el pabellón de Venezuela en Bruselas en 1958 con Dante Sabino, el arquitecto que lo construyó, una persona maravillosa, que me dio toda libertad para yo hacer mi integración. Esa fue mi primera integración y después Villanueva, que me ayudó mucho en esos momentos, siempre me ayudó hasta que él, mientras vivió, él fue mi gran padrino, ¿no? Y yo fui poco a poco consiguiendo trabajo en Venezuela y después, pues, internacionalmente he tenido la suerte de poder trabajar. Sigo buscando nuevas soluciones para poder explicar a las personas que están cerca de mi trabajo, que me siguen, lo que yo entiendo. Una de las fascinaciones mías es el espacio y sobre todo la integración del tiempo, lo que ha llegado a producir lo que se llama el arte cinético, que es, además del espacio, la energía, hay el tiempo,
y el movimiento es como un resultado que lo hace de una manera casi palpable, pero en realidad eso es una ilusión, porque el espacio es ambiguo, él no tiene forma, él no tiene definición, el espacio es elástico, el espacio no es una entidad vacía, es todo al contrario, no es un vacío, es lo que puebla todo. Y yo tengo tengo una especie de convicción espontánea de que es ilimitado. Para mí, el espacio, el tiempo y la energía no son una cosa que tuvieron un principio. Siempre han existido y siempre existirán. A nosotros nos cuesta mucho porque nosotros somos seres que tenemos principio y fin. Entonces uno lo que hace es encontrar referencias de que él existe. Pero no podemos definirlo. Es imposible, por lo menos en el concepto de los artistas plásticos, que la plástica siempre ha sido como una referencia de ese cosmos, de esa universalidad. Yo creo en el Big Bang, pero yo no creo que eso fue el inicio. Yo creo que eso fue una transformación, son periodos, como el que está ocurriendo ahora, que no se sabe si se expande o se reduce de nuevo al punto casi cero. Era algo que tenía para mí, o que hoy tiene para mí ese sentido de una cosa, de una fuerza, de una persona viva y todo, que se va alejando hasta convertirse en un punto casi desapercibido. Fue un fenómeno muy extraño. Y en el fondo yo lo disfrutaba. Yo creo que era paludismo lo que yo tenía. Mientras mi familia se asustaba, sobre todo mi madre, yo disfrutaba enormemente una especie de visiones, o sea, que yo me quedaba viéndote a ti y tú te ibas en el espacio desapareciendo hasta que eras un punto. Eso me daba un gran placer y yo a veces deseaba que viniera la fiebre para volver a tener esas sensaciones, veía cualquier cosa o se iba o de repente venía el punto hacia mí. Una cosa inexplicable que yo no la he vivido más nunca, sino durante ese periodo. Bueno, es el recuerdo que tengo, que no estaba muy joven, debía tener 6 años, algo así, ¿no? Pero esa imagen me fascinaba, eso sí te puedo asegurar. La inmaterialidad es un pájaro que levita en el cosmos. Y los hombres volaron de tus manos. De tanta pureza desaparecen. Tú los llamas con tu canto. Luego de tanto llorar, al reverberar, regresa. Porque el llanto es agua y en el río te vi. Eras el punto luminoso y aún te toco. Aire, tus ojos, el verde esmeralda. La sangre marchita que tiene el coral. Y en la carencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tu
de sol. De amor.